Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, soy Rubén Hoyo y esta que tenemos aquí es la Hyundai Palisade. Me acompaña mi compañero y amigo Jorge Blancarte. ¿Qué tal, Rubs? ¿Cómo estás? Y bueno, de este lado tenemos la Chevrolet Traverse, dos camionetas de 7 pasajeros de buen tamaño, Rubs. Agradecemos a nuestros amigos de KBR, Cartódromo Bosque Real, por prestarnos sus instalaciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Con cuál te quedas? ¿El exponente americano de Chevrolet, Chevrolet Traverse, o el exponente coreano, la Hyundai Palisade? Déjanos tu opinión en los comentarios y vamos, George. Vamos a ver cuál es la mejor. Acompáñenos. Bueno, hablando de datos técnicos, George, yo tengo un V6 de 3.8 litros, 290 caballos, 262 libras-pie de torque, transmisión automática de 8 velocidades y tracción frontal. Muy bien, pues acá tenemos V6 de 3.6 litros, de 305 caballos, un par de 260 libras-pie, la caja es automática de 9 velocidades y también es tracción delantera. Seguridad, Rubs. 7 bolsas de aire, ABS, ESP, cámara de 360 grados y... importante, ADAS, asistencias a la conducción. Muy bien, pues acá igualito, ¿eh? No hay diferencia alguna, igual 7 bolsas, ABS, control de estabilidad y también las asistencias ADAS. Y bueno, el precio en la Hyundai Palisade es de 1.081.100 pesos y en la Traverse es de 1.069.900 pesos. Como puedes ver, están muy parejos, ofrecen un desempeño motriz similar y son productos muy seguros. E incluso en cuanto a precio, la diferencia es poca, es de solo 11.200 pesos. Vamos a ver qué más encontramos. En ambos vehículos se percibe una buena manufactura, no obstante, en cuestión de calidad de materiales, plásticos, acabados y vestiduras de piel, sí se sienten superiores en la Palisade. Podemos decirte que la sensación de elegancia como refinamiento es más evidente en la coreana. En cuestión de infoentretenimiento, la Palisade tiene una pantalla táctil de 10.25 pulgadas con navegador integrado. Se conecta con Android Auto y Apple CarPlay por cable. En la Traverse la pantalla es más chica, de 8 pulgadas táctil, pero tiene integración de Amazon Alexa, así como Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. Además cuenta con el sistema de asistencia OnStar como Wi-Fi Hotspot para conexión a internet para 7 dispositivos. El sistema de audio en la Palisade es Harman Kardon de 12 bocinas, mientras que en la Traverse es Bose de 10 bocinas. Ahora, en cuestión de equipamiento como amenidades, en las dos encontramos 7 entradas USB, cámara de 360 grados, freno de mano eléctrico, cargador por inducción para celular, encendido como apertura por botón, clima de 3 zonas, paletas de cambio, modos de manejo, doble portavasos delantero. El de Palisade es muy versátil, pues es plegable. Descansa brazo central con espacio oculto y muchos otros lugares para guardar cosas. La diferencia viene a que Traverse tiene doble quemacocos para plazas delanteras como traseras. La Palisade solo tiene uno delantero. Y en la Traverse, la caja de cambios es por palanca, mientras que en la Palisade es por botón. Referente al confort y espacio, aquí encontramos una diferencia notable. La Palisade está configurada para llevar a solo 7 pasajeros, pues únicamente se ofrece con asientos tipo capitán para la segunda fila. Entre tanto, la Traverse tiene la versatilidad de ofrecer también la configuración para 7 pasajeros, pero ofrece banca corrida en la segunda hilera para llevar a 8 pasajeros. Ahora, en cuanto a la tercera fila de asientos, un adulto puede viajar cómodamente en un viaje largo en ambas camionetas. Tiene espacio para piernas como cabeza. Sin embargo, lo que sí notamos es que en la Palisade se llevan las piernas un poco flexionadas, por lo que vas ligeramente más cómodo en la Traverse. En cuestión de amenidades, en esta tercera fila de asientos tienes una entrada USB, doble portavasos y salidas de aire. Como puedes notar, las dos camionetas están bastante equilibradas en términos de equipamiento. No obstante, la Palisade sí se percibe más refinada con mejores acabados y detalles peculiares, como el portavasos delantero plegable. Entre tanto, la Traverse es mejor en conectividad por ser inalámbrica. Ofrece servicio de internet y asistencia OnStar. Tiene la integración de Amazon Alexa, así como una mejor habitabilidad por tener la conveniencia de la configuración de 8 pasajeros, que dicho sea de paso, no tiene ningún costo.
¿cómo se maneja la Hyundai Palisade? Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que bajo el cofre tenemos un V6 grande, 3.8 litros, con 291 caballos de fuerza y 262 libras-pie de torque. La transmisión es automática de 8 velocidades con modo manual que puedes gestionar aquí con estas paletas de cambio que tenemos detrás del volante. Y la tracción es al frente. Hay configuración, hay opción para los Estados Unidos de tracción integral, pero no llega a nuestro país. Y como lo hemos hablado, no es indispensable. Además, está el hecho de que sí agregas peso, agregas arrastre y pues bueno, los consumos serían un poquito inferiores. Hablando del consumo, la verdad es que creo que en el balance no lo hace mal, considerando que el motor es grande, que pesa 2.600 kilos, es bien pesada. Y bueno, ritmos de carretera, la verdad es que perfectamente capaz de llevar buenos ritmos. Sobre todo, te diría que, por ejemplo, una subida con la familia, con el equipaje, no va a tener problema y puede llevar velocidades de crucero perfectamente. Ahora, en cuanto al refinamiento, muy buena filtración de ruido de viento, muy buena filtración de trabajo mecánico, no sienten vibraciones, la caja es muy suave de funcionamiento, eso está muy muy bien. Y sí, el trabajo de la suspensión, el aislamiento de cómo trabaja, los ruidos que genera y el ruido de rodamiento podrían ser un poquito mejores. Nada grave, pero sí ahí podrían ser un poquito mejor. Por ejemplo, cuando entras en esas zonas como de las carreteras que hay esas bollitas metálicas para que disminuyas la velocidad, ese tipo de ruidos, pum, 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 se pueden meter un poquito de más o más de lo que yo esperaba, pero no es nada grave. Sí te diría también que me gustaría que la frenada fuera más contundente. Nuevamente es un tema de la masa porque el sistema de frenos no es chico y tenemos discos buenos atrás. O sea, en realidad no tenemos problema de, en cuanto al sistema de frenos por las dimensiones, pero al ser pesada, pues sí te recomendaría que seas prudente con las distancias. Ahora, tenemos modos de manejo que se controlan con esta perilla circular que tenemos aquí: Eco, Smart, Comfort y Sport, ¿no? Dicho eso, de todas formas, quédate con la idea de que la orientación es 100% a la comodidad para llevar a la familia de manera cómoda, de manera relajada. Puede llevar buenos ritmos, como te decía, pero no esperes un manejo de deportivo. Y en general, incluso el ajuste de la suspensión está más orientado al confort. Por ejemplo, si hubiera que ubicarla en un contexto de todo su segmento, pues está más del lado de la comodidad junto con Teramont, con la Traverse que estamos manejando el día de hoy. Y entonces se aleja un poquito, por ejemplo, de propuestas como la Ford Explorer, que sí tiene un ajuste más hacia la deportividad. Dicho eso, la verdad es que la Palisade es un muy buen producto. Me gusta, muy redondo, lo hace bien en prácticamente todos los rubros. Estamos en el apartado de manejo de esta Chevrolet Traverse y bueno, de lo primero que les quiero comentar que encuentro en esta camioneta es la finura que me entrega en cuestión de ese motor de desplazamiento de 3.6 litros V6. ¿A qué me refiero? La verdad es que ofrece una aceleración brutal, tiene mucha fuerza ese motor, la entrega de ese torque es instantánea y algo que me gusta es que si bien está sobrado para darte buenas aceleraciones, si cuidas el pie en el acelerador, puedes obtener rendimientos bastante contenidos. Mucho ayuda que se tenga una transmisión de 9 velocidades. Hace una muy buena ejecución, otorgándote cambios rápidos, cortos y muy suaves. Casi te puedo decir que son imperceptibles. Tiene un confort de marcha muy suave, muy confortable. Tú puedes ahorita notarlo. Venimos muy aislados del exterior. La calidad de fabricación que tiene este vehículo es muy alta. Tiene un trabajo de insonorización muy bien hecho. La suspensión
así como el perfil de llanta que tiene con los rines, tiene una muy buena configuración, entonces absorbe deformaciones del camino con toda facilidad, se come baches, hoyos, lo que quieras, y al mismo tiempo ofrece a los pasajeros un confort muy pleno, confort muy a gusto al momento de viajar. Sí te brinda mucha seguridad para ir rápido y poder realizar trazos con toda confianza. Y esa dirección te transmite muy bien lo que está sucediendo en el giro de la rueda. Entonces es un vehículo familiar. Tiene lo suficiente para moverte con toda facilidad a esos viajes en carretera. Y para cerrar quiero que veas la aceleración. SV6 reacciona súper bien y es muy divertido. Con esos 305 caballos, la verdad es que muy bien por esta Chevrolet Traverse en cuestión de manejo. George, antes de finalizar, cajuela, tenemos acá 311 litros con la tercera fila habilitada. ¿Tú? Acá tenemos a partir de 651 litros. No, pues sí, me ganas. Y se nota en dónde está el extra de longitud en Traverse. Y, es bastante notable el cambio, Rubs. Y bueno, llega hasta casi los 3000 con los asientos plegados. Okay. Y bueno, ¿con cuál te queda, Rubs? Mira, yo creo que si buscas una experiencia a bordo más sofisticada, mejor lograda, más lujo, más refinamiento, la opción es Palisade. Pero si quieres mejor performance, SV6 y esa caja se sienten más ágiles, con mejor capacidad de respuesta y mejor conectividad. Acuérdate que ya tenemos Alexa, tenemos OnStar, tenemos Android y CarPlay inalámbricos. Creo que la opción sería Traverse. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo contigo. La verdad es que la experiencia de manejo que da la Traverse es muy ágil, muy rápida. Pero sí, se percibe mucho más refinada aquella. Sí tienes un equipamiento muy nivelado, pero ahí está la decisión. Sí, la experiencia adentro, se siente un coche más sofisticado la Hyundai. Es correcto. Acabados, materiales, decoraciones, colores. Bueno, pues ahí lo tienen, este equilibrio y la decisión te la dejamos a ti. Yo soy Jorge Blancarte, gracias a KBR, que nos prestan siempre sus instalaciones para la grabación de este video. Rubén. Mi nombre, Rubén Hoyo, muchas gracias por ver nuestros videos y los veo hasta la otra. Adiós.